Desde las 9 de la noche, todas las miradas apuntaban a Citroën, tanto las de los empresarios como la de los piquetes que ocuparon la entrada para evitar que entrase el turno de noche, y lo consiguieron. A las 3 de la mañana, la fábrica tuvo que paralizar la producción y el turno de las 6 no pudo arrancar por falta de empleados. Por decir que la factoría está parada, estamos esperando que salgan los compañeros del turno de tarde, a ver si salen todos o queda algún dentro a doblar turno, pero en principio o que el turno de tarde-noite no lo digo. El turno de noche no está entrando, no entró nadie, bueno, estamos aquí esperando. Creo que la participación va a ser muy, muy importante, ¿no? El efecto está aquí, un piquete está, por lo menos, significativo, ¿no? Porque a hora normal de incorporarse no está entrando nadie, siempre hay un anécdota de un individuo, pero paramos de un número de 900 personas que tenían que entrar y no, entraron algunos, pues a 6 de la tarde o 7 y probablemente algunos que están a tienda de tarde pues quedarán. Quienes sí consiguieron incorporarse a sus puestos de trabajo tuvieron que entrar horas antes para evitar altercados. Otros ignoraron los abucheos y los insultos por parte de los piquetes. La Policía Nacional vigiló en todo momento la entrada de la fábrica. Después, los piquetes siguieron recorriendo las calles de Vigo, vigilantes para que los establecimientos no abrieran sus puertas. Son las primeras horas de esta huelga general bajo la luz de las farolas. Hay que aplaudiros que por lo menos una vez en la vida dieronse cuenta que no valía para nada que tuvieran abierto esta hora. A gente en la comarca, a gente en Vigo, se está concienciando con los trabajadores. Según los bomberos, hasta las 6 de la mañana habían ardido en la ciudad de Vigo 27 contenedores.